¿Estamos? No. No, hay que cambiar cámaras. No, al revés. Tiene que ir a la 1. Sí, ya acabó. Ponle otra vez. Ok, ahí estamos. Ya. Muy bien. A ver, vamos a comenzar. Primero, déjenme les cuento que hoy nos acompañan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 24. Y hoy vamos a comenzar, como siempre, como cada día, con nuestros alumnos. Ahí, ¿estamos bien? Ok, bien. Muy bien. Entonces, bueno, les voy a contar que estos chicos vienen nerviosísimos. ¿Verdad? No nerviosos, lo que les sigue. pero la idea de esto, de nuestros alumnos, es que los chicos puedan disfrutar de esta experiencia y compartir con todos nosotros sus conocimientos. Fíjense que estábamos ayer con los chicos que están haciendo la campaña de Linea y nos decía la profesora que los acompañaba, es sorprendente porque hay veces que los adultos, por ahí sus papás quizá de esa generación, los ven a ustedes y dicen, es que ellos no saben de la vida, son muy jóvenes todavía, todavía les falta mucho por aprender. Pero lo cierto es que ustedes en esta etapa y en la generación que les tocó son muy afortunados porque tienen muchos conocimientos a la mano. Déjenme les cuento que aunque ustedes no lo crean, cuando todavía en mi época, que yo no soy tan lejana de ustedes, pero en mi época, cuando queríamos buscar un concepto, nunca, nunca, nunca se nos hubiera ocurrido que con un aparato que trajéramos en la mano íbamos a encontrarlo. O sea, jamás, eso era como de la película esta de, ¿cómo? De Volver al Futuro. Eso era así como que, ¿es en serio con un aparato vamos a buscar un concepto? No, lo primero que se nos ocurrió era ir a la biblioteca, buscar en un diccionario, y comparar los conceptos, a ver cuál le entendíamos mejor. Y ustedes ahora están en la era tecnológica, así que pues ya no les debe de dar miedo nada, ¿no? Ya todos los conocimientos, pues hasta en el Facebook ya encuentran que el video de la célula no sé qué y hay que aprovechar toda esa tecnología en nuestro favor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar de este lado presentándonos para que sepan quiénes son estos chicos y de qué nos vienen a platicar. Yo soy Leonardo Ferral Ramírez. Ajá. Ana Laura Campos Valencia. Elsa Islas Vadillo. Yo soy Axel Carrillo. ¿De este lado? Yo soy Fernando Ortiz. Daniel Sánchez. Luis Zafra. Ok, muy bien. Entonces, ustedes, por si ya se les olvidó, vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 24. Así es, vienen de la Técnica 24 y hoy nos van a platicar sobre todo de la energía solar, ¿verdad? Y estábamos platicando, chicos, que seguramente muchos han visto en la televisión, han escuchado en la radio y sobre todo han visto en el internet que ahora las tecnologías solares ya no significan nada más los paneles solares. Y hay muchas otras opciones, ¿no? Y sobre todo esto, ¿qué objetivo tiene? A ver, de aquel lado que ya tiene el micrófono, ¿cuál es el objetivo esencial de desarrollar tanta tecnología que tiene que ver con el sol? Para poder obtener electricidad limpia y no ensuciar tanto así la ciudad. Ok, para obtener energías limpias. Ese es un nuevo concepto que tiene que ver mucho, que está muy relacionado con la sustentabilidad. Esta situación de que nosotros tengamos beneficios sin dañar al planeta, ¿no? Entonces, está relacionado con esto. Ahora, de este lado, Ana Laura, dime, ¿qué beneficios tiene para nosotros esto de las energías limpias? Bueno, una de las ventajas de las energías limpias es que es una energía inagotable y pues de esta manera podemos obtener electricidad y todo lo que se utiliza en la energía
para todas las actividades que necesitamos. Y no es nada que dañe el medio ambiente, es muy ecológico, como dije, inagotable. Ok, sobre todo eso, ¿no? Lo inagotable, quiere decir que es una energía que no es renovable, pero que está ahí y que es menos costosa también. ¿Qué impacto tiene esto de los precios en las sociedades actuales? Porque, bueno, en nuestra era en la que la mayoría de los países son capitalistas y les importa mucho cuánto cuestan las cosas, estábamos platicando antes de salir al aire y nos estaba comentando Axel, ¿cuál es este impacto de que las energías sean más baratas? Porque parece que las energías limpias son más caras. ¿Cómo es eso de que son más caras pero son más baratas? A ver, explícame. Bueno, es que de hecho, por ejemplo, un boiler es que trabaja con energía solar. Por ejemplo, cuesta 12 mil pesos. Pero esos 12 mil pesos los podríamos volver a ganar si lo compramos, porque por lo que pagamos de gas, no sé, ¿cuánto se paga? Por ejemplo, Mil pesos al mes. Pues, no sé, podríamos ahorrar para comprar El de paneles solares. Y pues estaríamos ya después de tener eso ahorrando más. Bueno, ya nos ahorraríamos los mil pesos ya después de un tiempo. Ya no gastaríamos más en el gas porque ya trabajaría por la luz solar. Ok. Fíjense que esto es muy importante porque pensamos en la energía del aire y en la energía del agua, pero eso, quieran o no, tiene repercusiones en los ecosistemas en donde están. Por ejemplo, dicen que estos ventiladores, grandes ventiladores que generan energía eólica, matan pájaros, por ejemplo, ¿no? Cuando se atraviesan los pájaros o cualquier situación que esté volando, cualquier animal que esté volando, pues lo mata, porque a la velocidad a la que va esto, lo absorbe y se muere, ¿no? Las cosas que generan energía mediante el agua del mar dañan el ecosistema marino porque entra el agua y mata el ecosistema. Pero en cambio la energía solar es muy limpia, no le hace daño a nadie. Bueno, pues de hecho, o sea, también tiene sus desventajas, porque podría ser la luz ultravioleta, que también nos puede llegar a dar cáncer de piel. Okay. Desarrollar muchos tipos de cáncer. Ah, fíjense. Pero eso es una consecuencia de la misma contaminación. Ajá, porque antes el sol no nos dañaba tanto, pero ahora que ya hay un hoyo enorme en la capa de ozono, que cada vez se hace más grande, eso es lo que está produciendo este tipo de enfermedades relacionadas con el sol. A ver, chicos, de este lado, ¿ustedes qué piensan? ¿Esta tecnología va más hacia los países desarrollados o hacia los países no desarrollados? Es que, bueno, existen también las casas ecológicas, ya que, bueno, también son como de sol, porque ahí pones los calefacciones, tienen para calentar, no sé, el agua y la estufa. Okay. Por eso son las casas ecológicas. Ok, o sea, esas casas no dañan el medio ambiente. No. Son muy ecológicas. Ok, ¿de aquel lado, Luis Daniel? En mi opinión, las desventajas de la energía solar, podría depender de un día soleado o no, pero son instaladas en donde, por ejemplo, la posibilidad de un día nublado es escasamente imposible. Ah, ok, fíjense, es algo que a lo mejor no se piensa, ¿no? Que la energía solar, pues por ejemplo en el Polo Norte, pues estaría medio complicado, ¿verdad? Porque pues ahí es muy, muy difícil que haya días soleados diariamente, ¿no? Entonces, ¿qué es de allá de aquel lado, Luis? Entonces, ¿vamos a disfrutar de la energía solar solo en los trópicos? Bueno, no, porque como a veces se dicen, la energía que se recolecta, se guarda, se almacena y ya después de esa, cuando está nublado el día, pues se da abasto a las casas o ciudades. ¿Y cómo se almacena esta energía? Por medio de celdas, que luego también están conectadas a las celdas solares. Ok. ¿Y esto cuánto tiempo se guarda o cómo se almacena? Bueno, ese dato todavía no. Ah, ok, todavía no llegamos a ese. Ah, de este lado Ana Laura sabe.
Bueno, yo en cuanto a lo que había preguntado de si la energía solar es propia de los países que tienen o no un alto nivel económico, puede darse en todos, ya que esta energía es, como decía Axel, si bien en primera instancia es cara, a largo plazo se abarata muchísimo, ya que te ahorras muchos gastos. Entonces, para los países de bajos recursos, sí es conveniente usar este tipo de energías, e igual para uso doméstico en nuestras casas y ese tipo de situaciones. Ok, entonces de cualquier manera es ganar o ganar, claro, ¿no? Ya nos decía Axel, aunque se considera una energía cara todavía, sí a largo plazo nos va a redituar más que otro tipo de energías como lo es el gas o la gasolina. Ahora, han estado hablando mucho de la situación con las casas, ¿no? De lo que tiene que ver con calentar agua, los boilers. ¿Qué pasa con el transporte, por ejemplo? A ver, Elsa nos va a comentar. Bueno, también acabo así como que de ver en las noticias que ya hay un avión que en vez de usar gasolina, usa energía solar. Entonces, pues también es muy bueno porque ya no sería tanto de tanta contaminación para nosotros, tanto como para un gasto más. Ok, ¿y creen que los boletos de ese avión sean más caros o más baratos? A ver, Axel. Bueno, pues de hecho su costo disminuiría porque, por ejemplo, tienen, por ejemplo, de lo que cobran, también se utiliza para la gasolina, entonces ya no se va a utilizar la gasolina. Ok, sería, digamos, a largo plazo ese avión cobraría menos. Exacto. Porque ya no tendría que usar gasolina. Y fíjense, ahorita que dijiste esto de la situación de la gasolina, los aviones a veces tienen que ser de un tamaño especial o de dimensiones exactas porque necesitan cargar cierto nivel de gasolina para hacer los viajes largos. Y estoy pensando que si tuviera que ver con la energía solar, pues ya podrían hacer viajes más largos sin detenerse, ¿no? Sin hacer escala. Y eso, como decían, a largo plazo va a hacer que los boletos sean más baratos. Exacto. Fíjense, a ver, ¿de qué lado, Luis? Bueno, por ejemplo, también ahorita en estas épocas ya hay autos que ocupan ese tipo de energía, la solar, que en la parte del techo tienen celdas y que esa celda abastece el auto. Ah, claro, los carros, pero ¿ustedes lo han visto? Sí. A ver, ¿de qué lado? Cuéntenos. Bueno, yo ya hace algunos años fui a una exposición de la UNAM y hablaban de que en este momento me imagino que ya está más desarrollada ese tipo de tecnología, ya que pues fue hace algunos años. Y hablaban de un auto que ya tenía prototipo, ya tenían pues sí, el auto. Y precisamente, como dice Luis, se manejaba únicamente de energía solar. Era así como un carrito de carreras, muy bonito. Y tenía los paneles solares y no utilizaba gasolina, gas, nada, solamente con la energía solar. Y pues ese tipo de automóviles ya los utilizaban ahí en UNAM. Entonces, dentro de las instalaciones, sí, de CU, por ejemplo. Uh-huh. Fíjense, eso es muy interesante porque a lo mejor cuando nosotros pensamos en las innovaciones tecnológicas, pensamos así como en Suiza, en Europa, en los países, como decíamos, más desarrollados. Pero esa tecnología ya se está dando en México y se está desarrollando en México por instituciones como la UNAM, pero también con instituciones como técnicas, porque ustedes, una palabra que escuchan mucho en sus laboratorios es innovación, ¿no? Y siempre están contemplando el que haya innovación. ¿Ustedes son del mismo laboratorio? No. No, son de diferentes. Sale. Entonces, a ver, díganme un ejemplo. A ver, ¿de qué lado, Luis? ¿Tú vienes de qué laboratorio? Electrónica. Ah, fíjense. Por ejemplo, en electrónica, ¿cómo se podría utilizar esta energía solar? Pues la energía solar luego también se podría utilizar que, por ejemplo, en un carrito de carreras, en vez de utilizar baterías, se le puede conectar una celda y ocuparlo como si tuviera baterías. Y eso sería genial para el Día de Reyes, ¿no les parece? Sí, porque a veces lo más caro de los juguetes de los niños son que ocupan 8 baterías AAA y entonces uno así de… ¿Y se las acaba en media hora?
no son como lo que dice el comercial, que duran y duran. Y con la energía solar podríamos hacer muchos juguetes y los niños pues durarían más los juguetes porque ocuparían una energía que no es tan cara, ¿no? Ya solito o quizá con el mismo empuje del juguete, como en un carrito, podría generar su propia energía a través del sol. Sería muy divertido. Muy bien, acá Luis Daniel. ¿De qué laboratorio vienes? De electrónica. Ah, del mismo, ok. A ver, por ejemplo, ¿tú qué idea tendrías? Pues, sobre mi innovación. Ajá. Recientemente hice un proyecto de la luz de las fotoceldas. Las fotoceldas vienen de, por ejemplo, de día, la fotocelda absorbe la energía para que cuando la fotocelda ya no reciba la luz del sol, esa energía que guardó la proyecta en la noche, como una lámpara que tiene sensores para la gente que pasa y no tiene dónde fijarse, ¿no? O sea, ay, fíjense, él ya lo está ocupando en la actualidad, para que vean que no es algo así como del futuro, es algo que ya está sucediendo. Y eso tiene dos ahorros, ¿no? Sí. En primera, que utiliza una energía solar, y en segunda, que ya es como una energía inteligente. Uh-huh. Que ya sabe, ¿no? En qué momento se está usando y en qué momento no. Fíjense que no es por presumirles, pero aquí en la dirección tenemos ese tipo de energía. Cuando uno pasa por el pasillo, se prende la luz, ¿no? Bueno, cuando es de noche o cuando ya es más tarde y no hay luz. Y cuando ya no hay nadie en el pasillo, pues se apaga. Entonces, eso ahorra también energía y produce, como decíamos, que la energía que está guardada del sol, pues no se gaste tan rápido. Ok, vamos a seguir de este lado con Fernando. Yo vengo del taller de electricidad. Ajá. No, pues más importante todavía, ¿no? Sí, en la electricidad actualmente hice una innovación, bueno, no tiene mucho, ya cual hice una como un ventilador que por medio de agua vaya girando y con, bueno, haga luz en un LED. Ah, ok. Que es a pequeña escala, ¿no? Uh-huh. No son tan reducidas, pero bueno. Pero ya a gran escala, imagínense, por ejemplo, este tipo de energía para un estadio. Sería increíble, ¿no? Porque imagínense cuánta electricidad gasta un estadio de noche. Y ahora los estadios más desarrollados, como esto que vimos en el Mundial del Nido, que está iluminado hasta por fuera, imagínense la cantidad de energía que gasta algo así, ¿no? Pero con este tipo de prototipo, pues ya a gran escala, se podría ahorrar muchísimo dinero y te lo agradecería mucho. Muy bien, pues antes de que sigamos, vamos a ver qué nos dicen en el chat de este tema. La verdad es que muchos de nosotros lo agradeceríamos tanto y tanto. Hay que saludar a los amigos que están conectados y que están aquí registrando su asistencia, mandándole también saludos a los muchachos. Aquí está Eli en la 69, en la 56 nos ven y nos escuchan. También alguien que se registró con el número, mira nomás qué numerote, 856,225. Saludos a la técnica y también a la técnica 92. Eli está preguntando, ¿en la generación de esta energía limpia no se generan desechos? También dice, escuché que para generar la energía eólica, las turbinas que se utilizan, parte de su mecanismo está construido con metales pesados. El mecanismo tiene un periodo de vida útil, después se convierte en basura y una que contamina mucho. Manda saludos al profesor Joel Fragoso y pregunta también, ¿en qué más podemos utilizar la energía solar en la vida cotidiana? Fíjense, tantas y tantas preguntas. Primero, estaban hablando de que si estas energías limpias generan desechos. Por ejemplo, en el caso de los chicos nos vienen a hablar de la energía solar. La energía solar genera desechos, por ejemplo, estas celdas tienen un cierto periodo de vida útil y después se vuelven basura, ¿o qué sucede con esta energía? Ajá. Bueno, de hecho la energía solar… ¿Al micrófono? Bueno, de hecho la energía solar es renovable, no es… ¿Qué? Es inagotable. Ajá. Entonces, no tendría un periodo específico, pero pues sí duraría un poco más de lo que dura una normal. Ok, y a ver, de este lado, Axel, en cuanto a los desechos. No, pues de hecho, esto no causa ningún desecho porque, o sea, la energía se puede seguir utilizando, o sea, no tiene ningún, o sea, no se agota. Y, pues, o sea, sí se puede seguir utilizando, no, eso nos podría, ya en el 2030 se supone que
que ya se supone que ya todos los países y todo el mundo ya tendría que estar utilizando toda esta energía. Bueno, se supone. ¿De aquel lado qué dice Luis? Como decía Axel, que en el 2030 que ya en muchas ciudades no iban a tener esa energía, dice, bueno, lo que investigamos es que 2/3 partes de toda la población mundial iba a ocupar esa energía o la iba a tener en planes futuros. Ok, muy bien. Entonces, estamos pensando en que en el futuro ya sea algo común usar la energía solar sobre todo. Ok, de aquel lado, Leonardo. Sí. No, también sobre lo que investigamos era que en el 2100 ya un poco más del 70% de la población ya estaría usando energía solar, ya no como ahorita los fusibles y demás. Ok, eso sería excelente, ¿no? Sería muy ecológico y ahorraríamos mucho dinero, que vaya que nos hace falta, ¿verdad? Bueno, la otra pregunta que hacían hace rato tenía que ver con lo que estábamos hablando de la energía del aire. Ya les decía yo, hay problemas con el ecosistema, porque aunque no creamos, hay pájaros ahí que, ¿no? También ya decían ahorita que el tipo de motor que utiliza la energía eólica se desgasta, usa, metales pesados, y eso pues cuando se desecha, cuando acaba su vida útil, pues ya a la basura, ¿no? Y es un desecho peligroso. En cambio, la energía solar con los paneles son muy durables. ¿Por qué? Porque están preparados para resistir los rayos ultravioleta que comentábamos hace rato. No sé si tengan el dato o por ahí lo podemos buscar. ¿Cuánto dura? ¿Qué cantidad de vida tiene un panel solar? A ver. Pues de hecho creo que es infinita, porque hasta que no se nos acabe el sol, pues no se acabaría el producto. Okay. No, nuestra materia prima es difícil que se agote, ¿verdad? Sí. Muy bien. Por eso muchos países están apostando por este tipo de energía. Bueno, ya decíamos, los países que gozan de tener el sol, ¿no? La mayor parte del tiempo, porque hay países que 25 años nos dicen por allá, las celdas fotovoltaicas duran 25 años de vida útil. Yo creo que algunas pueden durar un poco menos, algunas pueden durar un poco más, pero bueno, es una cantidad muy aprovechable, ¿no? De energía limpia. Bueno, entonces la otra pregunta que nos hacían, a ver si me recuerda César, la última de las preguntas. Híjole, lo que pasa que son muchas, que si esta que en qué otros espacios se puede utilizar la energía solar. Pero ya que me diste la palabra, déjame mandar unos saludos que están llegando ahorita, por favor. Dice justamente la pregunta si las celdas fotovoltaicas son renovables. Felicidades a los alumnos, es muy importante para las casas y colonias ecológicas. La técnica 56 comenta eso. La técnica 24, les deseamos mucha suerte de parte de la secundaria 24 de sus alumnos, Saúl Torres, Vanessa Estrada, Fernanda Prado, César Alvarado, Vanessa Redondo e Iván Montiel. Y también la 56 dice, esa información es relevante, bravo. El ingeniero Luis Cárdenas Esteves, director del plantel, está muy orgulloso de ustedes, gracias. Y dice aquí la 92, ¿qué energía sería mejor? La inalámbrica, que se aprovecha del campo magnético natural de la Tierra, de Nikola Tesla, que cubriría todas las necesidades, la solar o hidráulica, qué pregunta tan elevada. Todo lo que están diciendo es muy muy interesante, pero ¿podrían dar más ejemplos del uso de las celdas solares? ¡Qué interesante! Laura les manda muchas felicidades a Iván Montiel y saludos a los alumnos de la técnica 24. Fíjense cuántos saludos, ya tienen muchos fans en el chat. Muy bien, sí, lo que nos preguntaba la técnica 92 a lo mejor está un poquito más elevado, un poquito más desarrollado, y la verdad es que ya se nos acabó el tiempo. Pero no se preocupen, porque les vamos a mandar estas preguntas a los chicos y ellos les van a contestar, ¿verdad? Vía electrónica, porque la verdad es que es un tema muy extenso. La verdad es que quisiéramos darle muchos ejemplos y los chicos traían muchos ejemplos, pero ya se nos acaba el tiempo y ya tenemos a otros chicos aquí esperando, disfrutando de este programa. Entonces, vamos a los saludos rápidamente. Comenzamos de aquel lado con Leonardo, para que a la cámara mandes esos saludos a todos los fans que te están viendo. Ah, pues gracias por estarnos viendo, y pues ya cualquier otra duda que tengan, pues ya se las contestaremos en la escuela. Muy bien.
Bueno, gracias a todos los amigos de la 24 y gracias por el apoyo. Gracias por vernos y un saludo a todos los alumnos del tercero C. Bueno, muchísimas gracias a la conductora y a todos los que están atrás en cámaras. Y bueno, a todos los del tercero F. Bien, de este lado, allá tiene su micrófono, allá tiene su micrófono. Un saludo para, bueno, a los que nos mandaron saludos, es muy agradable. Y pues, ya es todo. Un saludo para el tercero B. Pues un saludo a todos los que nos vieron y a todos nuestros compañeros de la Técnica 24. Bueno, y yo envío saludos a todo el personal directivo, administrativo y docente de la Técnica 24, porque los chicos, la verdad es que lo hicieron muy bien. Y eso que estaban nerviosos, si hubieran estado bien seguros, yo no sé qué hubiera pasado, hubiéramos hecho un programa de 2 horas. Pero bueno, agradecemos mucho por haberlos traído hasta acá, a sus profesores, asesores, por enseñarles todo esto que saben. Y bueno, al director por todas las facilidades que les dio para que hoy estuvieran aquí, ¿ok? Denme un saludo al director. Hola, dígale. Ok, pues esto fue nuestros alumnos con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 24. Y no se vayan porque seguimos con otro programa de nuestros alumnos, así que no se muevan de su lugar. Adiós. Lo primero que ven en ti es esto: tu estilo, tu confianza, tu encanto, tu forma de ser y de vestir. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.